estaba apoyando al equipo de Fan Street para el grupo de ustedes. Quiero Kim, ella es una chef muy reconocida en Estados Unidos, es tailandés de los Conaina. Rebeca. Bueno, lo sabe que soy Michael, el gerente, y vamos a tener una presentación aquí. Y voy a empezar hablando primeramente de lo que es Yamaya. Ahora estamos casi 60% ocupados. Son familiar con grupos de yoga, pero otros. Conectar con mi familia. Mi papá es nicaragüense. Y toda mi familia vive en Caracas, del lado de Neto, mi inglés es un poco mejor que mi español. También regresé a Nicaragua porque quería un modo de vida diferente. Llegó a Little Cornelian. Soy la directora de bienestar aquí en Nicaragua. También soy maestra de yoga y de meditación. Y soy nutricionista. No mucho. No. Pienso que en Nicaragua, porque muchos de nosotros saben de Nomi, que no tiene bueno sabor y no tiene bueno smell. Is it a nutrition certificate? Yes. Entonces, 3 kilómetros a largo. ¿Todos aquí también? Sí. ¿Por allá? Muy bien. No hay vehículos, como nos dijo Rebeca, solo hay caballo, bicicleta, preciositos para caminar alrededor de la isla. En Yamaya tenemos, para llegar a Little Horn Island hay que tomar el avión a Managua, de Managua a Horn Island, como lo hicieron hoy. Pero una vez que se llega, el destino es fabuloso y no hay palabras que lo comparen. De la costeña al lugar, estresamos mucho que nos manden por favor la información de la llegada del huésped, que nosotros nos arreglemos en taxi, para así nosotros poder... Yamaya is very unique and different. We went, meat, fish, and the island. First dish, the caprese salad, which is tomatoes and mozzarella with basil and balsamic and olive oil. Fresh cheese is kind of hard to come by on the island, but we do have plenty of coconuts. And the second part is the Thai noodles with the local product from the ocean here. Like lobster is not something that we famous for in Thailand. But between the noodles and the lobster here, so you will experience that. And the curry is gonna be chicken with potato and peanuts. Musman curry was also called the most delicious dish in the world. After that though, butter poached lobster with a baby corn sous vide and dehydrated egg yolk. So the lobster is actually cooked in butter. I cook it in a circulating water bath. I find it gives the meat a very good texture. I use baby corn because Little Corn Island. So finishing the meal tonight, we're going to be having a chocolate pork with salted dulce de leche and coconut ice cream.